En él había dos hombres, había conocido a los toreros jóvenes y le había ido luchar. ¿Y luchar por qué? Por la vida. Pero luchar en la arena, luchar con la sangre, luchar en la muerte. La rotunda personalidad de Ernesto era no tener secretos, no tener amigos, tener algunas confidencias o claudicaciones con las mujeres, porque las mujeres se iban apoderando de él sistemáticamente. Él era una huida hacia adelante siempre, siempre corriendo en busca de lo que es el sueño de un escritor grande, que es que haya una paz para un pueblo como el pueblo español que él quería, por sencillo, porque él hablaba con los taxistas, hablaba con las putas, hablaba con todo el mundo y estaba totalmente sumido en la realidad española.